Y bueno, otra vez para las personas que se están uniendo apenas, muchas gracias por acompañarnos y por su puntualidad. Creo que voy a ir empezando ya a platicarles un poco más sobre el evento, porque tenemos unas invitadas de honor. Y para que no estemos apurados con el contexto que nos dona de ellas, mejor vamos empezando. Pero, pues bueno, para todos los alumnos y alumnas de DBF, muchas gracias por acompañarnos. También toda la gente externa que se conectó, muchas gracias por estar aquí hackeando esta problemática social tan importante con nosotros. Y bueno, hay algunos que ya me han escuchado repetir esto, sobre todo alumnos y alumnas que estuvieron el batch pasado con nosotros. Pero bueno, el hackatoncito es una dinámica que hacemos nosotros una vez por batch, una vez por generación, con el propósito de que podamos utilizar nuestros conocimientos técnicos para poder problemáticas sociales. Fue una iniciativa que nació hace como un año y medio, de hecho justo nació en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Y a raíz de ese hackatoncito, cada mes hemos tocado distintos temas de muchas cosas, ¿no? Hemos tocado temas de inclusión, temas de soluciones para reducir tu huella de carbono, o sea, verdaderamente muy variadas soluciones para trabajo remoto ahorita con todo este tema de la contingencia. Y en esta ocasión creemos que hay una problemática social que si ya estaba presente desde hace mucho tiempo, ahorita con el tema de la cuarentena, es todavía más importante y urgente de resolver, que es el tema de la violencia doméstica, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Entonces, ese es el tema que vamos a trabajar. Y para la gente que nos acompaña, que no es alumno o alumna de DBF, quiero darles un poco más de contexto sobre qué hacemos rapidísimo. DBF es un proyecto que empezamos hace ya 6 años en México con la idea de que hay una demanda muy grande de talento técnico en toda Latinoamérica que no se podía cubrir con el enfoque que tienen las instituciones educativas tradicionales. Entonces, básicamente de una forma muy accesible y muy ágil, damos cursos de distintos temas de programación, UX, UI, Data Science, inteligencia artificial, marketing digital y e-commerce para que la gente pueda obtener estas oportunidades que ofrecen muy buenos sueldos y de esta forma generar movilidad social e incrementar el nivel de vida de las personas de Latinoamérica a través del código. Y bueno, en estos 6 años hemos tenido ya más de 4.500 graduados, de hecho que hay que actualizar esta cifra. Estamos presentes ya en 30 ciudades distribuidas en 10 países de Latinoamérica. Bueno, ahorita por el COVID estamos dando todos nuestros cursos de forma remota y nuestros egresados han trabajado en empresas como estas que pueden ver en pantalla, como Green, Rappi, Uber, con un incremento salarial promedio del 164%, cosa que nos hace creer que pues sí estamos cumpliendo nuestra misión. Entonces, otra vez gracias a todos y todas por acompañarnos. Las redes sociales del evento, pueden ver aquí las redes de DBF, los invitamos a usar el hashtag hackeando la violencia doméstica. Y ahora sí, entrando ya a lo que nos concierne y después de este contexto, Maui nos va a platicar un poco más la parte técnica y cómo es la dinámica del hackatoncito, porque es algo muy, muy veloz para que nos demos una probadita de lo que es un hackatón y en tan solo 2 horas podamos desarrollar un producto mínimo viable. Entonces, bueno, como estoy seguro que muchos y muchas de ustedes ya han escuchado, los índices de violencia doméstica en Latinoamérica se han disparado muchísimo en los últimos meses, impactando especialmente a mujeres y niños y niñas. ¿Por qué? Porque las familias están juntas, están en un espacio cerrado, cosa que antes no pasaba, antes había mucho más apertura. Entonces, bueno, para no entrar más en el tema yo, ahora sí me gustaría invitar a nuestras speakers. Que otra vez muchísimas gracias por acompañarnos y en DBF admiramos mucho todo lo que hacen. Pero bueno, Indecidibles es una colectiva feminista que lucha en contra de la violencia de género. Ellas hacen talleres de atención y prevención de violencia, organización y acción comunitaria y empoderamiento femenino. Se financian con la venta de productos de empoderamiento femenino diseñados y producidos por mujeres. Dan apoyo económico para colectivas, organizaciones y activistas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y ahora sí les dejo la pantalla y el micrófono. Muchas gracias. Ahorita en un segundo voy a compartir
la pantalla. Pues sí, nosotros somos Indecidibles. Yo soy Elisa Romano y estoy con mis compañeras Sharon Fernández y Abril Ayala. Denme solamente un segundo para compartir la pantalla. Sharon nos va a iniciar la conversación. Listo. No fui tan hábil, aquí está. Hola a todas y a todos, soy Sharon y primero, qué chido que están haciendo esto porque se necesita muchísimo y felicidades a las y los organizadores y también a todos los participantes. Ojalá salgan cosas muy buenas de esto. Y bueno, les vamos a contar, explicar y dar detalles sobre la violencia doméstica en Latinoamérica. Para empezar, queremos empezar como con la definición, porque muchas veces se suele confundir como los tipos de violencia o las diferentes violencias que hay. Entonces, la violencia doméstica comprende la violencia cometida contra mujeres y niñas por una persona con quien tiene una relación íntima, incluido el compañero con que conviven, y por otros miembros de la familia, ya sea que dicha violencia se produzca dentro o fuera de las paredes del hogar, según esta cita, esta definición es de la UNICEF. Entonces, lo que tenemos que tener súper claro en relación a la violencia doméstica es que tiene que ser cometida por miembros de la familia. Y Eli, le puedes... Y bueno, ay, sí, bueno, justo en el marco de este hackatoncito que van a tener ustedes y la problemática que quieren resolver, les quisimos brindar como datos novedosos, nuevos y recientes. En 2019 aumentaron, hubo 3.800 feminicidios, 3.008.000 feminicidios en 2020 y aumentó un 8% según los datos de la CEPAL. Aumentó a más de 20 millones de mujeres y niñas violentadas sexual y físicamente. Solo en 5 países se cuentan con instrumentos efectivos para medirla, como México, Chile, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, según datos de la PNUD. Entonces eso es bien importante porque en cuestión de violencia doméstica, también los datos con los que podamos trabajar son muy deficientes en esta región. Y listo, Abril va a seguir. ¿Ahí me escuchó? Sí, ahí te escuchamos. Ok, bueno, yo soy Abril, soy parte de Indecidibles y bueno, en México tenemos que 3.198 denuncias se hicieron en México por violencia sexual durante el confinamiento según ONU Mujeres. Y en Argentina, en los últimos 20 días de cuarentena, 18 mujeres fueron asesinadas y los pedidos de auxilio telefónico aumentaron un 39%. Tenemos tenemos datos también de que por día durante el confinamiento según ONU Mujeres, 11 mujeres han sido violadas, 15 mujeres han sido abusadas sexualmente, 25 acosadas y casi el 30% de estos delitos son perpetuados por alguno de sus familiares. Y bueno, en Colombia el aumento de llamadas de emergencia aumentó un 91%, en Bolivia y Paraguay ha sido la mayor tasa de homicidios a mujeres y niñas y el 96% de las mujeres que han sido atacadas creían que su agresor las amaba. En este caso, o sea, incluso como de estas cifras quisimos aventar primero como cifras duras para contextualizar que a veces creemos que es un problema muy grande, pero no alcanzamos a dimensionar qué tan grande y por eso empezamos con estas cifras, pero para explicar el problema a profundidad, nos dimos cuenta que a raíz, ya sabíamos que la violencia doméstica era un problema, como lo mencionaban hace rato, sin embargo, por las condiciones del confinamiento, este fue agravado. Uno de los principales problemas es que no hay las suficientes reportes de violencia, como en realidad debería de haber, y esto es porque las condiciones de salud han hecho que las mujeres decidan mejor prefieren quedarse en casa a denunciar porque eso implica que salgan de casa y se expongan al virus. Entonces, de por sí ya hay una tasa que es aproximadamente el 90% de mujeres que no denuncian. Ahora con esto se ha incrementado y
de estos datos que ya vimos, que por sí son súper fuertes, la probabilidad es mucha de que haya más. Lo que le decía, el 94.4% era el porcentaje exacto, y también implica que esta violencia, no, como es dentro del hogar, implica muchas cosas de privacidad, de relación directa, no siempre se puede identificar como una violencia tal cual. Hay veces que incluso en cosas tan evidentes como los golpes, es como, ay, es que así nos llevamos, esta es nuestra dinámica. Entonces se tienden a minimizar todo este tipo de cosas. Ahorita les voy a hablar de otros tipos de violencia que también forman parte importante dentro de las violencias domésticas y que son difíciles de detectar por esto. La otra también es que la mayoría de las mujeres no conocen el proceso de denuncia con claridad o las instituciones a las cuales pueden acudir, y esto se generaliza a Latinoamérica, porque al menos, o sea, el proceso que conocemos en México es que hay más de una institución a la que tú puedes acudir. Entonces está el Instituto de las Mujeres, está también las procuradurías, está también, pues en algunos casos puedes denunciar en CNDH, puedes hacer como miles de denuncias y también todo el mundo tiene una respuesta de es marca el 911 y eso es, pero en realidad hay muchos procesos que no se conocen y esto permanece en toda América Latina. Los procesos son diversos y las mujeres no saben qué esperar, además de que en muchos casos las personas que atienden en todos estos áreas del servicio público no están capacitadas. Y aquellas que sí están capacitadas, que generalmente son las de la las de la sociedad civil organizada, no se dan abasto, no tienen suficiente recurso, porque incluso son de los primeros presupuestos que se reducen al momento de hacer reducciones en el presupuesto público. Entonces no hay suficiente apoyo. En donde sí hay el dinero, digamos, o la capacidad, no hay personas capacitadas y con enfoque de género, y entonces hay una alta revictimización y un bajo porcentaje de éxito en las denuncias. Y por otro lado, en donde sí está toda esta capacidad, no están los recursos económicos. Otros factores relacionados a esto es que, pues, lo que les comentaba hace rato, antes de la pandemia era muy difícil denunciar por toda la cuestión de la revictimización, de que se pierde un lugar seguro en el cual estar, de que se pierde al menos como las condiciones mínimas de vivir. Ahora, dentro de la pandemia, pues eso se agrava porque no hay ni siquiera un panorama ni económico, ni social, ni de salud que pueda darle seguridad a una mujer de encontrar un trabajo. Y de hecho, por ejemplo, en este caso, los refugios de los distintos países han aumentado su demanda, y entonces ya tampoco hay muchos lugares para los cuales puedan huir. Además de que estar en un refugio aumenta las probabilidades de contagio y pues todo esto se agrava. La otra es que hay mucha la desigualdad que es, o sea, como digamos que es producida por, más bien no producida, sino acentuada por los estragos del COVID. Hay mucha violencia asociada en esto, en el sentido en el que la ansiedad que genera estar en un panorama como el que estamos, de incertidumbre económica, social e incluso de salud, genera mucha ansiedad en las personas. Y esa ansiedad perpetúa la violencia dentro de los hogares, porque hay un mecanismo que es, tú tienes estas emociones, entonces yo las puedo canalizar y puedo salir a trabajar, puedo salir a correr, puedo incluso salir a tomarme unas chelas, y entonces yo puedo ir liberando esas ansiedades o esas pulsiones que me generan el estar en un contexto difícil. En este caso, como no podemos salir a tener este tipo de actividades, todo esto se queda y generalmente desembocan en episodios de violencia, principalmente hacia las mujeres, pero también muchos casos para las niñas y niños. Y por último, les quería comentar justo este dato de que lo que les decía hace rato, en el contexto tan difícil de medir la violencia doméstica que es el hogar, se agrava porque no conocemos muchos tipos de violencias que existen. Conocemos las físicas, psicológicas, emocionales, demás, pero también hay otros tipos de violencia que son normalizadas y que creemos que no son violencia, como es el caso del aborto selectivo en función de sexo, que es como, ay no, yo quería un niño, y entonces pues mejor abortan si es niña, o también si tiene, por ejemplo, alguna discapacidad. La discriminación en acceso a alimentación y cuidados médicos, la prostitución forzada, las tradiciones culturales cuyas prácticas afectan la salud, como es el caso como de algunas comunidades en las que tienen todavía culturalmente aceptado la mutilación de los genitales femeninos, o ciertas prácticas que tal vez, lo que decía hace rato la definición, no se dan dentro del contexto de las cuatro paredes de la casa, pero que perpetúan y son también consideradas violencia doméstica.
Y bueno, está Marcela Lagarde, que es la persona, bueno, la mujer que definió al feminicidio, dice que la impunidad tiene su origen en la violencia institucional, lo que quiere decir que en la discriminación en la administración de justicia y en la aplicación de la ley. Es decir, que a las mujeres se les discrimina, incluso también cuando van a hacer una denuncia frente al Ministerio Público, que no las quieren atender, o que al final el delito por el que fueron al Ministerio Público no se persigue. A eso se refiere más o menos. Estás muteada, Sher. Por último, quisimos como justo no dejarlo solo como con esta explicación, sino también como con un poco lo que se ha hecho a nivel gobierno y a nivel sociedad civil, aunque pues nuestra conclusión y la conclusión justo también de expertos es que son ineficientes para poder resolver toda esta problemática. Un estudio que realizó PNUD con base en las políticas que se han aplicado en la región, como que reconoce que las tres más efectivas y que mejores resultados han tenido es la penalización de la violencia doméstica, el empoderamiento a las víctimas, que justo es toda esta parte de trabajar con las mujeres, y la rehabilitación de los agresores, la cual a mí se me hace sumamente importante también, porque pues no solo es castigar y ya como olvidar toda esta parte, sino si no nos ponemos a ver desde el punto en el que se genera la violencia y el por qué se genera, no vamos a poder resolver ninguna problemática. Por más que se haga política pública y por más que se legisle, no se va a poder. También aquí algo importante de mencionar, como de lo que había dicho Abril, es que el hecho de que haya tanta impunidad en la mayoría de los países perpetúa que este tipo de actos se sigan haciendo. Como es muy difícil el proceso, pues entonces el violentador se cree con más posibilidades de no salir castigado y entonces todo esto se perpetúa. Y estas tres soluciones, la primera, la segunda, hablando del empoderamiento de las víctimas, pues es justo trabajar para que estas, digamos que el problema, uno de los problemas es que no hay tanta denuncia, es que haya más denuncias porque las mujeres se creen sujetas de derecho para poder exigirlos. Y por otro lado, que esta parte de rehabilitación de agresores es un poco de reparación del daño, que implica que no solamente pues ya te meto a la cárcel o no solamente pagas una fianza o no solamente haces esto, sino que hay toda una rehabilitación que las permite reincorporarse a la sociedad. Y pues de forma breve identificamos algunas cosas de prevención que se pueden hacer. La primera, que también creo que tiene que ver mucho con el manejo de datos y que se puede hacer vía como digital, es esta parte de vigilancia y transparencia. Como vimos, hay mucha impunidad por parte de los gobiernos y no hay claridad en los procesos. Entonces, si existiera esta mayor claridad, tanto para las denunciadas, no nada más de qué tienen que hacer, sino los casos que son exitosos, el tiempo en el que se resolvieron, como un tipo de vigilancia que sea fácil acceder, disminuiría la impunidad y también disminuiría la corrupción en todos estos procesos y la tranquilidad de las mujeres para denunciar, así como mayor información al respecto. Y hay como tres factores que son importantes como de protección para prevención de la violencia doméstica. Uno es el de la inteligencia emocional, educar dentro del contexto de inteligencia emocional, por lo que les decía, que no exista este desfogue de que termine en violencia. La educación sexual, porque permite a las víctimas identificar y poner altos en cuestiones de cuando su cuerpo está siendo violentado, e identificar también estos tipos de violencias. Y por último, la educación en temas de género, que es no nada más entre distinguir que no existen cosas ni de niño ni de niña, sino que también hay cosas que son históricamente violentadas, que también existen muchos tipos de violencia y que se presentan de distintas formas. En nuestro rap, creo que eso sería todo. Agradecemos como muchísimo este espacio que pudimos tener. Esperamos que pueda ser de utilidad esta información que compartimos para resolver los problemas. Y nos dan 2 segundos para que Sharon nos platique tantito de un pequeño comercial que les queremos hacer y aprovechar el espacio. Hola, sí. Pues justo como lo mencionaron en la presentación, nosotras parte de la chamba que hacemos y del trabajo que hacemos es no solo dar estos talleres de prevención y de atención, sino también entendemos que una de las problemáticas de las colectivas, asociaciones y activistas
es el autofinanciamiento. Entonces, nosotras, con la venta de ciertos artículos que están producidos y cuidados en la línea de producción, están producidos por mujeres y se cuida toda la línea de producción, donamos parte de las ganancias a asociaciones, activistas o colectivas. Ahorita estamos hasta el 16 de julio, todavía quedan algunos días, estamos en una campaña de apoyo a la Casa Refugio Casa Frida, Casa Refugio Frida, que es un refugio temporal para la comunidad LGBTQ+, porque pues como saben, también es una comunidad que ante el COVID se ha visto muy afectada, no pueden permanecer en sus casas porque son hogares discriminatorios y homofóbicos. Entonces, ojalá se puedan dar unas vueltas por nuestras redes, que están en la presentación anterior. Aquí abajito salen también. En cualquier lugar estamos como Indecidibles, Facebook, Instagram y Twitter. Y pues, ojalá quieran animarse y sumar, porque todo suma. Buenísimo. Pues Sharon, Eli, Abril, muchísimas gracias por este contexto. Y si pueden luego compartirnos esta presentación también para que se lo podamos llegar a hacer a todos los participantes del evento. Y también esto que nos platican, estaría bueno si podemos también compartir en nuestras redes cuando hablemos más del evento. Entonces ahí luego si nos pueden compartir, sería buenísimo. Pero pues verdaderamente muchas gracias por todo ese contexto. Y voy a